Ya he tenido bastante. Me rindo, te...
todas partes. Solo tuve... ¡Oh! Mira lo que ha traído la corriente. ¡Vaya, hola! ¿Has venido a tentar a los fieles? ¡Que me aspen! No vuelve su luz satánica contra nosotros. Lleva el arma enfundada. Es humano al fin y al cabo, aunque sea un hereje. Hasta tiene un poco de sentido común. Puede que su alma no esté del todo perdida. ¿Qué dices? ¿Acaso tienen alma los herejes? Mira su armadura. Sí, cierto, es obra de Satanás. Pero ojalá nuestros paladines tuvieran algo así. Aunque bendecido por el padre Silantius, claro. No habríamos perdido la cochera ni la torre en manos de esos bandidos. Aún lo tendríamos todo y ellos estarían en el infierno. Nos desharíamos de ellos como si de perros se tratase. Es la tentación. La tentación de la tecnología y su poder satánico. Es cierto, pero aún así... ¡maldita sea! Puesto que es otro pecado. ¿Y a ti? ¿Por qué te ha castigado? Me escaldó con un perol lleno de agua hirviendo y le insulté. Nuestro santo habría reforzado todavía más nuestro matrimonio. Pero que soltar para nada es un pecado grave, por lo que me ha enviado a pescar sin armas. No te preocupes, es un lugar tranquilo. Nadie viene aquí ni mutantes, la verdad. Es cierto que el pez se alimenta aquí de vez en cuando, pero los fieles no tenemos nada que temer. Sí, pero el pez nunca tocaría a los verdaderos creyentes. Seguro que me viene bien. De hecho, será lo más útil de todo. Claro que ese siluro me da un poco de miedo, pero ir caminando es mucho más peligroso. Se ve que los bandidos se han tomado en serio lo de expulsar a los fanáticos del puente. Tienen campamentos por todas partes. En la cochera, en las ruinas cercanas, hasta en la torre de alta tensión. ¡Ah! Y se están empleando a fondo. Le están rebanando el pescuezo a esos cabezas de puente como si fueran... La verdad, lo siento por esos pobres diablos. Los fanáticos son un atajo de capullos, cierto, pero los bandidos son mucho peores. Thank you.
¿Y quién es ese cabrón? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El mamón está en ese pasadizo! Como si aquí fuera a pasar algo alguna vez. Sí. Parece que efectivamente me imaginaba cosas. Hay que joderse.
al mamón acorralado. ¡Estás de mierda hasta el cuello, colega!
¡Basta, padre! ¡Esto es pecado! ¡Oh, mierda! ¿Quién anda ahí? ¡Es uno de ellos! ¡Un hereje! Vienes de ese tren, ¿no? Hola, amigo. Que la paz sea contigo. Pareces venir de un lugar muy avanzado. Menudo equipo que tienes. ¡Juguetitos satánicos! Mira, hijo, es un buen hombre, sabe comportarse. No hace falta que te pongas tan nervioso. Bueno, verás, no te enfades con los lugareños. Últimamente han sufrido muchos ataques, así que están un poco mosqueados. Además, Silantius no para de lavarles el cerebro. ¡Palabras pecaminosas, padre! ¿Ves a este? Es mi hijo. Aquí, o haces lo que dice Silantius, o te metes en un lío. ¿Se os ha unido ese tal Crest? Eso está bien. Es un buen hombre. Sería una lástima que muriera por nada. Y además es fuerte. Gracias por llevaros también a Katia y a su hija. Era un asunto muy feo, ya sabes. Yo también me iría con vosotros. Sé disparar, y muy bien. Justo después de la guerra, esto parecía una película del oeste. Pero tengo un hijo. Y por culpa de la estupidez de su madre, es un adorador del pez zar. No piensa irse de este lugar y no puedo dejar aquí a ese imbécil. ¿Acaso sabes lo que es una película, hijo? ¿Has oído hablar de ellas? Eso es pecado, padre. Es pecado decir esas cosas sobre nuestra comunidad y más a un hereje. Pecado, pecado. Pareces un disco rayado. Usa la cabeza. ¿Así funciona todo aquí? En fin, será mejor que te vayas. Alguien podría verte con nosotros. Y buena suerte. Primero, es pecado. Segundo, acabas de atraer a un hereje sobre nosotros con este artilugio infernal, gracias al pez que era pacífico. La próxima vez no tendremos tanta suerte. Y por último, alguien podría oírnos y entonces los dos estaríamos perdidos. Será mejor que volvamos a casa y nos olvidemos de lo de haber visto al hereje y de esa tecnología que posees, como si nunca hubiera pasado. Está bien. Vamos. Pero prométeme que no volverás a hacer más estas cosas. No me pongas en peligro. Milenka y yo te daremos un nieto el año que viene, si prometes que no le meterás estas herejías tecnológicas en la cabeza. ¡Es pecado! Thank you.
chicos! Mira, la cinta gira, pero no se oye un carajo. Puede que sean las pilas.
capullos! ¡Tenéis pilas nuevas! ¡No! ¡La electricidad es pecado! ¡La tecnología impía es pecado! ¡Cállate una puta vez, pedazo de mierda! Oh. Igual sí. Joder, yo qué sé. Parece que no hace nada. ¿Y si se lo cambiamos a los chicos por algo que esté bien? La cinta gira y todo. Ah, ¿quién coño quiere un cacharro estropeado? ¡A la mierda!